Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría de amistad compartida, en una comida, con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Hermanas, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a la Santa Misa. Me alegra saludarlos a ustedes que están aquí presentes. También saludar a todos los que van a participar desde las casas, desde las familias, a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. Vamos a colocar en la presencia del Señor nuestra intención personal. Tengan la bondad de sentarse. Le presentamos a Dios las intenciones por las que vamos a hacer oración en esta Santa Misa. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos en el día de su cumpleaños. Alfonso Flores Vega, Iris Mercedes Rueda, Ruth del Carmen Caicedo Penagos, Manuel Vargas Barragán, Yolanda Melón Sandoval, Juan Carvajal en San Andrés, Jorge Eliezer Rincón López, Cristian Daniel Carvajal Rincón, Lady Diana Pérez Correa, la hermana Leonor Suárez. Que el Señor les conceda la salud y el bienestar en este nuevo año de vida. Damos gracias a Dios por bendiciones recibidas para la familia Herrera Ruiz. Acción de gracias al Señor de los Milagros y la Virgen por el feliz nacimiento de la bebé María José Albarracín Jaimes. Acción de gracias al Señor de los Milagros por la salud de Raúl Rodríguez Ortiz. Acción de gracias a la Virgen de Chiquinquirá por la salud de Ana Celis de Castro. Acción de gracias a la Virgen de Chiquinquirá por favores recibidos para Verónica Rocío Sandoval Vega. Acción de gracias al Padre Eterno por bendiciones recibidas para la familia Zambrano Román. Oramos por nuestros hermanos enfermos. Enfermos de la familia Cortés Cortés. Enfermos de la familia Román Montoya. Jorge William Gómez. Horacio Mantilla Mantilla. Juanita Uribe de Amado. Maruja de González. Jorge Carreño. La bebé por nacer, Ana Lucía, José Ricardo Farfán Duarte. Que el Señor escuche sus oraciones, las de su familia, y les conceda la salud. Al Señor de los Milagros y San Rafael Arcángel, por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado. Al Señor de los Milagros y la Virgen de Chiquinquirá, por la salud de Gerardo Mantilla Reyes. Al Señor de los Milagros y la Virgen de Chiquinquirá, por la salud de Ana Rosa Vega Solano. A la Virgen del Milagro, por la salud de María Paola Sandoval Pinto. A la Virgen de Chiquinquirá, por la salud de Christopher Sandoval Vega. Oramos por salud, bendición y protección para Andrés Felipe Sequeda Vera, para Ivor Enrique Sierra Vera. Al Señor de los Milagros, por salud, bendición y protección para Edgar Tarazona. A la Santísima Trinidad, por salud, bendición y protección para Sergio Andrés Mier Ríos. Oramos por bendición y protección en el viaje de Verónica Natalia Díaz Caicedo, Héctor Adrián Salamanca Rincón. A la Virgen del Perpetuo Socorro, el Señor de los Milagros y la Virgen de Chiquinquirá, por bendiciones para Andrés Fabián Peña Suárez. Oramos por todas las almas. Oramos por nuestros hermanos difuntos. Raquel Rueda de Uribe, primer día novenario. Pedro Cediel Nariño, primer día novenario. Luis Felipe Castro Santa María, tercer día novenario. Alba Luz Ayala Díaz, tercer día novenario. María Cecilia García Fernández, quinto día novenario. Jorge Helves, sexto día novenario. Isabel Ruiz de Macías, octavo día novenario. Bernardo Fuentes Patiño, María Los Ángeles Ramírez de Soto, Anadori Zapata Morales, Dionisio Ospina Rodríguez,
Mercedes Becerra de Beltrán, Arcadio Ramírez Pulido, Daniel Basto, Laureano Gómez Gómez, Carlos Julio Báez Bustos, Juliana García Martínez, Elvia Delgado de Villamizar, Kevin José Flores Pedraza, María del Carmen Sánchez, Mercedes Pinto, José de Jesús Becerra Hernández, Javier Andrés Acevedo Páez, Néstor Ricardo Ferreira Hernández, Graciela Osorio Pilonieta, María Cleofe Celis Valderrama, Concepción Cárdenas Quintero, Misael Cote Suárez, Carmen Rosa Velasco, Manuel Villamizar, Ana Isabel Pinzón de Montañez, Hortensia Angarita Suárez, Epifanio Jaimes, María Edilia Sandoval de Jaimes, Katy Carvajal, Yelesi Jaramillo Espitia, Ana Milena López Agredo, Leonardo Toscano Bueno, Ana Elide Agredo de López, Cristian Julián Aguilar Espinosa, Maribel Castro, Jairo Adalberto Roballo Cáceres. Que el Señor le conceda la Pascua eterna a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, hermanos, la paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Terminamos una semana. Y así como cada vez que terminamos algo, uno trata de evaluar. Cada vez que terminamos la semana, es bueno sacudir el alma y dejar en la semana que termina las cosas que nos amargan, nos entristecen, nos desesperan, nos hacen incómoda la vida, para que al empezar una semana nueva, la misericordia de Dios nos refresque y nos renueve. Pidamos perdón y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos. Sé propicio, Señor, a tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Ponte a la puerta del templo y proclama allí lo siguiente. Escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor del universo, Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones y habitaré con ustedes en este lugar. No se crean seguros con palabras engañosas repitiendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotan al forastero,
al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros, paran su mal, entonces habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde hace tanto tiempo y para siempre. Miren, ustedes se fían de palabras engañosas que no sirven de nada, de modo que roban, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos, y después entran a presentarse ante mí en este templo dedicado a mi nombre y se dicen: estamos salvos, para seguir cometiendo esas abominaciones. ¿Creen que es una cueva de bandidos este templo dedicado a mi nombre? Atención, que yo lo he visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentre en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Vale más que un día en tus atrios, que mil en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios y vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Yo vivía muy tranquilo y desfijado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los seguidores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, muy buenas noches para todos los aquí presentes y los que nos acompañan desde sus hogares. Hoy la palabra de Dios, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, nos está hablando de un tema muy importante para nosotros, para nuestra vida. Y ese tema es el discernimiento, el saber discernir, el saber juzgar, el saber actuar, el saber dirigirse a los demás
y el saber hacer el bien a todas las personas. Normalmente se comprende discernir como juzgar sabiamente o como escoger, pero espiritualmente el discernimiento es reconocer y acoger la voluntad de Dios en mi vida, es llevarla a lo mío. Ponen un ejemplo muy bonito en el Evangelio. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver un campo de trigo, cuando el trigo va creciendo y está verde aún, si le sale maleza junto a él, no se conoce cuál es la matica del trigo y no se conoce cuál es la maleza. ¿Por qué? Porque son muy similares. Y el trigo solo se conoce cuando da sus frutos en las espigas. Por eso Jesús decía, no los arranquen, porque arrancando la cizaña, que es la misma maleza, usted puede estar arrancando el trigo. ¿Y eso para qué nos sirve en nuestra vida saber? Primero, para que usted no dañe los cultivos por inexperiencia. Y segundo, para que usted en su vida no se desespere cuando usted crea que todo está perdido, que no puede hacer nada, que no hay solución y que aquí se acabó todo. Jesús hoy nos está diciendo, no se desespere, no es el final, aquí estoy yo. Yo sé en qué momento voy a recoger los frutos que he depositado en usted. Jesús nos dice, tengan esperanza, que ahí estoy yo. Aquí no ha llegado el final, este no es el acabose de su vida. Hay más por vivir, hay más por disfrutar, hay más que gozar, porque es que yo estoy con ustedes. Y Él es el segador por experiencia. Y Él sabe qué es lo bueno de nosotros y qué es lo no tan bueno. Y Él nos lo ayuda a qué, a superar, a que a nosotros mismos nos alejemos de eso que no nos deja crecer y dar fruto. Pero para discernir, el Señor nos pide unas cosas que escuchamos en la primera lectura, y sobre todo es tener la coherencia de vida. Cuando usted no tiene coherencia de vida con lo que habla y cómo actúa, se demuestra que no hay un discernimiento verdadero. Usted dice, voy a hacer el bien, pero internamente resulta haciendo el mal. No quiero hablar mal de nadie, pero usted es sarcástico, hace comentarios, hiere a los demás. No voy a hacer nada malo, y usted resulta haciendo cosas indebidas en su vida, y usted dice, pero ¿por qué? Si yo lucho por hacer el bien, ¿qué es lo que pasa en mí? Pues pasa que usted no ha dejado que ese segador, que ese sembrador transforme su vida, le ayude a arrancar eso que no le ayuda a usted. Y para eso es el discernimiento. Y para usted hacer un verdadero discernimiento, lo primero que tiene que hacer cuando usted sienta que todo está revolcado, que no hay solución, es tomar calma, frenar, parar y mirar las cosas. Porque cuando usted hace todo arrebatado, sin sentido, de una manera eufórica, muchas veces cuando dice, ay, si yo no hubiera dicho esto, si no hubiera actuado así, si no hubiera acercado a tal persona, si no me hubiera ido para tal lado, si me hubiera esperado. Porque ¿qué sacamos nosotros con lamentarnos por acciones o palabras en nuestra vida que ya salieron de nosotros cuando el tiempo ya pasó? No lo podemos devolver. Pero ¿qué sí podemos hacer? Hacer un discernimiento para que nuestras acciones, para que nuestros pensamientos y también para que nuestros sentimientos sean como el trigo, crezcan, germinen y saquemos los frutos buenos de él. Cuando usted se detiene en su vida, lo primero que Dios nos pide es que miremos primero nuestra vida y también de los que tenemos alrededor. Créaselo, que Dios lo ha creado a usted para algo bueno. Nadie ha venido a este mundo a ser malo ni hacer cosas malas a los demás. Todos fuimos creados en el amor y la bondad del Señor. Y eso es lo que hoy nos pide Él. Pare tantico, bájele al acelere, haga una revisión de vida, vea todas las maravillas que hay en usted, vea todas las cosas buenas, los dones, los talentos, los carismas que Dios le ha entregado. No deje que una mancha acabe con lo blanco que es su vida, con su grandeza. No deje que un error cambie su historia. ¿Que le sirva para qué? Para que usted mejore. Pero sobre todo, también se nos invita ¿a qué? A que miremos a los demás, a que nos quitemos esa costumbre
de que cuando alguien se equivoca, nos encanta a todos, ¿qué? Recriminar y recordar, y recordar, y recordar, hasta que nos cansamos. Si ustedes a sus hijos, o a sus familiares, o a sus amigos, le repiten una palabra como, usted sí es torpe, usted sí es torpe, usted sí es torpe, usted para esto no sirve, para esto no sirve, y usted se la repite a toda hora, ¿qué va a suceder con él o con ella? Se va a entorpecer y no va a ser capaz de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre nosotros de mirar los defectos en los demás, pero nos cuesta muchísimo mirar los dones, las cualidades y los talentos que tiene el otro y que pone al servicio mío y de todos los que nos rodean. Tenemos que aprender ¿a qué? A calmarnos, a parar y a mirar las personas y nuestra vida antes de emitir un juicio. Antes de ir a arrancar lo que hay en el otro, tenemos que esperar hasta que nosotros o esa persona dé frutos en Dios y como Él quiere que nosotros germinemos. Porque nosotros fuimos creados para cosas buenas y nuestro destino es el cielo. Y en el cielo solo hay bondad, no hay nada más. Como segundo, si usted se ha detenido y ha mirado, reconozca la acción de Dios en su vida. Y para usted reconocer las cosas, necesita estar calmado. Pero agréguele esto, haga un silencio interior. Haga un silencio en su vida. Haga un silencio en su espíritu. Cálmese. No crea por una situación, por un acontecimiento, por una calamidad, se acabó todo. Calme su vida, tranquilícese y haga un silencio, que es el silencio del corazón. ¿Para qué? Para que usted abra sus oídos y escuche a Dios en su vida. Porque si usted habla, habla y habla y habla, y no espera a Dios que Él se manifieste, que se comunique a usted, si usted le pone ruido a sus oídos con todo lo que usted quiere, no va a escuchar la voz de Dios. Necesitamos hacer silencio, silencio en nuestra vida. Hoy el mundo está tan convulsionado, tan agitado, que ya uno le gusta que encontrar lugares alejados del ruido, en la paz, en la tranquilidad. Cuando nuestros hogares, cuando nuestra ciudad, cuando nuestras comunidades y barrios deberían ser esos lugares donde uno encontrara la paz y la tranquilidad. ¿Pero por qué no sucede esto? Porque nos encanta el ruido, porque no nos gusta el silencio. Y en el silencio es el lugar donde Dios más se comunica, porque ahí es cuando podemos contemplarlo a Él cara a cara y estar junto a Él siempre. ¿Ustedes por qué creen que a tantas personas que necesitan un consejo, una orientación, les gusta ir a donde los ermitaños, arriba en la montaña, en nuestro pueblo, porque encuentran silencio, porque encuentran paz interior, porque encuentran un lugar que está adecuado para qué? Para que yo me calle y deje a Dios hablar y actuar en mí. Eso nos hace falta mucho y para un discernimiento lo necesitamos. Necesitamos parar nuestra vida un momento, necesitamos hacer silencio y escuchar la voz de Dios. Y cuando usted logra esto y escucha la voz del Señor, confíe en lo que Dios le dice a través de su palabra, a través de los que están al lado de usted. Hoy en una visita que tuvimos con el Padre, con unos amigos, me pareció algo muy bonito que dijeron. La esposa oró en un instante por su esposo y pidió que él le abriera su corazón a Dios. Y en un momento de oración que estaban, que esos que reparten citas bíblicas, papelitos, él tomó el papel y decía, tranquilo, abre tu corazón a Dios, que Él siempre va a estar ahí para ti. Eso es un buen discernimiento, eso es parar en la vida, eso es hacer silencio a nuestro corazón y eso es confiar a Dios. Y este hombre daba el testimonio que desde que fue capaz de abrir su corazón a Dios, desde que fue capaz de entregar su vida al Señor, no dejó de ser el que él era, mejoró para bien, y no solo para bien de él, sino para bien de los demás. Realizó un discernimiento en su vida, no solo para sí, sino también para los que están junto a él, para ser mejor. Y por último, para culminar un buen discernimiento, hay que permitir que nosotros disminuyamos y que Dios crezca en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que de los pequeños
es el reino de los cielos. No solo los que son bajitos, es de los que hacen su corazón tan humilde y tan sencillo como el corazón de un niño, que es puro, que confía en Dios, que no tiene pecado, que siempre busca a su Padre. Eso tenemos que hacer nosotros. Y eso es lo que dice Jesús. Por eso Él le dice, dice en la parábola, que no hay que arrancar de una vez la cizaña que pueda haber en nuestro corazón, que no hay que desesperarnos por las cosas que no nos dejen acercarnos a Dios. El Señor hoy nos está pidiendo, cálmese, contrólese, que yo estoy ahí esperándolo. No se desespere, acérquese a mí y verá que encontrará paz. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de reconocer la grandeza que hay en nosotros, que no solo nos quedemos en nuestros defectos, que reconozcamos nuestros dones, talentos y virtudes que Dios nos ha dado para ponerlos en servicio de los demás. Y así entre todos seamos un gran campo, seamos un buen trigo para el Señor, el cual podamos ofrecer en la mesa del altar, para que Dios, siendo un Dios que lo puede todo, transforme nuestras vidas y se haga presente en medio de nosotros para alimentarnos y acompañarnos siempre. Amén. Nos colocamos de pie. Los invito a inclinar la cabeza. Cierre sus ojos y abra su corazón a Dios, que le quiere hablar y que quiere llegar a su vida y a la mía. Querido Dios, hoy que termina una semana, yo quiero darte gracias, porque cada vez siento que tú no me dejas solo, que yo puedo contar contigo, Señor. Y cuando pongo mi confianza en ti, siento que tú me sostienes, que tú me abres paso en medio de las circunstancias cuando no son fáciles. Gracias, Señor, por cada bendición en cada momento de mi vida. Gracias por el gozo y la alegría de poderte llamar Padre, de poderte llamar y de invocar en cualquier hora del día y saber que tú me atiendes, que tú me escuchas, que tú me respondes. Enséñame, Señor, a valorar las cosas grandes, bonitas y positivas de mi vida. Ayúdame con tu sabiduría a no quedarme en las cosas difíciles, tristes o amargas de mi vida. Ayúdame a dejar atrás las cosas que van pasando, aquello que son fracasos y tropiezos y decepciones, equivocaciones y errores, los golpes que voy recibiendo por las propias circunstancias de la vida, para que siempre esté encendida mi esperanza, Señor, y mi confianza en que tú todo lo puedes y contigo, Señor, todo es posible. Gracias por bendecir mi vida y mi familia. Nunca te apartes de mí, Señor, porque te necesito. Trae la paz a mi mente y a mi corazón y guíame siempre con la luz de tu Espíritu. Amén. Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será
la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre y, aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, santo Hijo, santo Espíritu, Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Yo te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres muy grande para mí, porque junto a mí vas caminando, porque siento tu presencia junto a mí. Te alabo, te alabo, mi alma no
no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Señor, recibe nuestra oración para darte gracias por la vida de los hermanos y hermanas que hoy cumplen años. Bendícelos abundantemente con vida, con salud y bienestar. Recibe la acción de gracias de estos hermanos y sus familias, y te encomendamos la salud de los que están enfermos, para que por tu poder y tu misericordia sean sanados, recuperen su bienestar y su salud. A los que hoy elevan hacia ti la plegaria pidiendo salud, bendición y protección para ellos y sus familias y sus proyectos. Y te encomendamos a nuestros amigos y familiares que han partido hacia ti, para que en tu presencia, Señor, tengan la paz. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a elevar juntos nuestra plegaria hacia el cielo, hacia el Padre del cielo, y digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. Danos sanos, danos sanos, danos la paz, la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente aquí en este milagro de la Eucaristía. Quiero recibirte dentro de mi alma, y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente,
Te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Pueden acercarse por el lado del Santísimo o por el centro de la iglesia. Cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña. Es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios, me mueve la mano de Dios, me mueve la mano de Dios. Mis hermanas y hermanos, gracias por estar aquí presentes, participando de la Santa Misa. Gracias a quienes han participado allá desde las casas, a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. Mañana es el Día del Señor, es el domingo, el primer día de la semana. El precepto bíblico es que ese día se le consagra a Dios. ¿Y cómo le consagramos al Señor el día y la semana? Participando de la Eucaristía. Por eso los invito para que mañana domingo todos vengan a participar de la Eucaristía. Ya ustedes saben que en tiempo de pandemia se permitía participar de la Eucaristía virtual y con eso cumplir el precepto dominical. Aunque seguimos transmitiendo en vivo y en directo la Santa Misa, quienes pueden venir al templo deben hacerlo para cumplir el precepto de la Eucaristía dominical. La Eucaristía que se sigue transmitiendo en vivo y en directo para las personas que viven fuera del país, que les queda muy difícil encontrar una iglesia o una Eucaristía en español, para quienes viven en el campo, para que quienes viven muy retirados de las parroquias y no pueden ir a los templos, para quienes por razones de salud o de trabajo
no pueden participar. Pero si usted puede acercarse al templo, venga al templo a participar de la Santa Misa. Eso no pasa nada que después participe de la Eucaristía virtual, si le gusta escuchar la homilía o participar de la oración. Pero ya es necesario, con los cuidados propios de la bioseguridad, asistir a los templos a la Santa Misa. Mañana tendremos 6:30 de la mañana, se transmite en vivo y en directo. 9 de la mañana, 11 de la mañana, también se transmite en vivo y en directo. 4 de la tarde y 6 de la tarde, a esa hora se retransmite la misa que hemos celebrado a las 11. Aquí pueden venir a estar presentes 6:30 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 4 de la tarde y 6 de la tarde. En vivo y en directo se transmite 6:30 de la mañana y 11 de la mañana, y esa la retransmitimos a las 6 de la tarde. Vamos a encomendar nuestros amigos y familiares difuntos a la misericordia de Dios. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Vamos a encomendar nuestras plegarias a la Santísima Virgen María, la salud de los enfermos y la vida de quienes están cumpliendo años. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios del cielo, y haz que del antiguo pasemos a la novedad de vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una linda noche para todos. A ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me toques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, Madre,